tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es jueves, la antesala de un gran fin de semana y, por supuesto, estamos estrenando mes, jueves, primero de octubre del 2020. ¿Qué tal? Soy Alex Ruiz. Es un placer saludarlos a través de Estrella TV Las Carolinas, aquí en Charlotte, Canal 16 y Spectrum 811. Allá en Charleston, Carolina del Sur, a través de Estrella TV 31 y Azteca América, Canal 29, así como los diferentes sistemas de cable y, obviamente, a toda la gente que nos hace el favor de vernos a través de YouTube, en YouTube Live también, muchas gracias, y en Facebook Live, en vivo a esta hora. De verdad, muy agradecido con cada uno de ustedes. Estamos desde el Edificio Dorado, aquí en la ciudad reina de la Unión Americana, Charlotte, Carolina del Norte, donde se ejecuta la producción de Hola News, edición especial, aquí en este centro de producción de Norsan Media. Para ustedes en el mundo, muchas gracias a través de Facebook Live y, por supuesto, aquí en Estrella TV Las Carolinas. Hoy es jueves y, por supuesto, jueves primero de octubre, iniciando este mes que espero sea maravilloso para cada uno de ustedes. Vamos a iniciar con la información de hoy jueves. Este mes de octubre es el decisivo para las próximas elecciones generales del 3 de noviembre. Carolina del Norte comenzará desde el día 15 con la votación temprana, mientras sigue aumentando el número de ciudadanos que están emitiendo sus votos a través del correo postal. Después del primer debate presidencial del martes, nuevos datos muestran que más de un cuarto de millón de votantes en Carolina del Norte ya han emitido sus votos. Eso incluye a más de 147 mil demócratas registrados, casi 46 mil republicanos y más de 81 mil votantes no afiliados. El condado de Mecklenburg está registrando un nuevo récord de votaciones ausentes. Los funcionarios electorales dicen que es una prioridad máxima asegurarse de que las papeletas estén seguras hasta que puedan ser contadas. El director de elecciones, Michael Dickerson, dijo que las papeletas de voto ausente se guardan en una bóveda. Solo aquellos con autorización especial pueden acceder a ellas. De las aproximadamente 140 mil solicitudes de voto ausente en el condado de Mecklenburg, los funcionarios electorales dicen que ya se han emitido más de 34 mil votos. Mantenemos las boletas seguras en lo que llamamos una bóveda y solo un par de personas en la oficina pueden acceder a ellas, dijo Dickerson. Tenemos detectores de humo y alarmas y todo eso, aseguró el funcionario. Sin embargo, indicó que la seguridad no llega a tener policías o guardias armados vigilando las boletas. Actualmente, aproximadamente el 5% de los votantes registrados en el condado de Mecklenburg han votado en ausencia. Esperan que ese número crezca al 25%. Galo Beir, Hola News, edición especial. Por otro lado, el presidente de la Universidad de Carolina del Sur acaba de presentar un discurso donde uno de sus principales anuncios fue la congelación de las matrículas de esta institución de educación superior para el próximo año, debido a los efectos en la economía por la pandemia. Andri Mora nos tiene todos los detalles desde Columbia, Carolina del Sur. Adelante, mi querido Andri. El presidente de la Universidad de Carolina del Sur, Bob Kanslen, anunció una congelación de matrículas para el próximo año académico durante su primer discurso sobre el estado de la universidad. Hemos pasado por mucho desde marzo, no solo la universidad, sino el estado de Carolina del Sur, dijo Kanslen. Kanslen fue nombrado presidente de esta casa de estudio en julio de 2019. Debemos hacer que la educación superior sea accesible, indicó durante su discurso. Los funcionarios dijeron que la dirección se centrará en los aspectos más destacados del año pasado, así como en el nuevo plan estratégico de la Universidad de Carolina del Sur. Para Carolina del Sur, un cambio hacia la excelencia, aseguraron. El plan es una guía para establecer a la universidad como una institución insignia, preeminente, impulsando la destreza académica y de investigación, mientras hace que la escuela sea más accesible para los estudiantes de Carolina del Sur. La contratación de Kanslen como presidente de la universidad fue considerada una controversia para algunos y fue recibida con protestas de estudiantes y profesores el año pasado. Desde Columbia, Carolina del Sur, para Hola News, edición especial, reportó Andri Mora. Muchas gracias, Andri. Por otro lado, tenemos muy buenas noticias para toda la gente de Honduras que radica aquí en las Carolinas. Ponga usted atención. Para esto vamos a enlazarnos con nuestro compañero y amigo Juan Carlos Velilla, quien nos tiene esta importante noticia. Juan Carlos, en directo. Adelante, cuéntanos esta muy buena noticia. Sí, compañeros. Aquí estamos en la nueva sede del Consulado de Honduras, que por primera vez está en la ciudad de Charlotte. Tras 30 años de trabajo, por fin se hace realidad y estará prestando sus servicios a partir del próximo lunes 5 de octubre. Por eso estamos acá en Hola News con el señor cónsul Raúl Saviñón. Bienvenido a Hola News, ¿cómo está? No, gracias, Juan Carlos, por la oportunidad de poderme dirigir a la comunidad hondureña y estamos a la orden. Muy bien, muchas gracias. Quiero preguntarle inicialmente, y tiene que ser una pregunta obligatoria, ¿cuáles son las medidas que va a tomar el consulado frente a la pandemia del coronavirus
cuando las personas ingresen al mismo local. Como ya todo es sabido, la ciudad mantiene un protocolo de bioseguridad, la cual lo vamos a cumplir, como es el uso de mascarilla y el uso del gel. Y vamos a estar ingresando de 5 en 5 al local para poderlos atender. Los servicios consulares son los mismos que se prestan en el resto de los consulados en Estados Unidos y las representaciones que tenemos en el mundo, como son la emisión de pasaporte, la emisión de matrícula consular, los documentos legales y posteriormente se le brindará también el servicio de protección al migrante y las repatriaciones. ¿Cuál es el sistema que debe seguir una persona para agendar, para tener una cita? Es el mismo procedimiento que ellos han efectuado por medio de línea, que es citaconsular.com, y ahí le va a aparecer ya el nombre del consulado de Honduras en Charlo. Y una pregunta también que es de carácter obligatorio y se tiene que realizar, ¿el pasaporte se entregará el mismo día? Inicialmente no, inicialmente lo vamos a estar otorgando un máximo de 7 días. La dirección de nuestro consulado para el servicio de nuestros compatriotas es la 1805 Sardi Road, suite número 100, el código 28270 y el teléfono es 980-215-3880, que estamos en un horario de 9 a 5 de la tarde para poderlos atender. Y el servicio a partir del lunes es de lunes a sábado para que ellos lo puedan programar y hacer sus gestiones. Pues señor cónsul, altamente agradecidos, estamos en Hola News por haber tenido toda esta información y estamos felicitando a toda la comunidad hondureña en Charlotte porque ya tienen su consulado que, como les decíamos, comenzará a gestionar, a prestar sus servicios el próximo lunes 5 de octubre. Sigan ustedes, compañeros, en estudio. Muchas gracias, mi querido Juan Carlos. Y qué buena noticia para toda la gente de Honduras. Le mando un saludo, por supuesto, a la gente hondureña que tiene mis respetos. Y qué bueno que ya van a contar con su consulado aquí en Charlotte, Carolina del Norte. Ahora nos vamos con otra muy buena noticia. Y eso me gusta, por supuesto, aquí en Hola News Edición Especial. Porque en Charleston, Carolina del Sur, le estarán dando $500 a los maestros. Y de estos detalles nos habla nuestro compañero y amigo Fernando Soto. Adelante, Fernando. La Junta Directiva del Distrito Escolar de Charleston aprobó un bono de $500 para las maestras. El presidente de la Junta Directiva dijo que sentimos que esta era una manera de mostrar nuestro aprecio por todos nuestros trabajadores que han trabajado bajo estas condiciones en tratar de que nuestras escuelas abran con seguridad. Este bono es solo para el condado de Charleston y no cuenta como pago por hacer trabajo peligroso. Y es que a nivel estatal se está discutiendo la posibilidad de pagarles un dinero adicional a los trabajadores escolares por exponerse durante una pandemia. El 1 de octubre, todas las escuelas secundarias tendrán a todos sus estudiantes que estaban en la lista de espera de regreso a clases en persona. Para el mes de octubre se espera que un 55% de los estudiantes del distrito de Charleston estén aprendiendo dentro de un salón. En el condado de Charleston, los estudiantes, maestras y trabajadores escolares pronto podrán recibir una prueba de COVID-19 rápida. Esto es a través de una colaboración con la Universidad Médica de Carolina del Sur, mejor conocida como el MUSC por sus siglas en inglés. En las próximas semanas, se entrenará a las enfermeras escolares para poder proveer la prueba. Aún así, solo podrán hacerle la prueba a los estudiantes cuyos padres hayan firmado un papel de exención. Desde el corazón de Charleston, yo soy Fernando Soto para Hola News. Gracias, Fernando, por la información desde Charleston, Carolina del Sur. Y vamos a continuar con más noticias. Vamos a ver ahora qué nos tiene nuestra compañera Alejandra Gallardo desde la sala de redacción de Hola News. Mi querida Alejandra, ¿ya lista con la información? Adelante. Muy buenas tardes para todos en una edición más de Hola News, edición especial. Efectivamente, aquí desde la sala de redacción hemos revisado la información más relevante de último momento. Aquí los detalles. La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos dice que está ofreciendo una recompensa de hasta $1,000 por información sobre los individuos responsables del tiroteo mortal en Charlotte que mató a 4 personas e hiriendo a varios más. Los investigadores dicen que el 22 de junio, varios tiradores dispararon más de 150 rondas contra una gran multitud que celebraban el 19 de junio en Beresford Road, matando a 3 mujeres y un hombre e hiriendo a varias personas que huían del lugar.
Las escuelas de Charlotte-Mecklenburg convocaron a una reunión de emergencia para considerar cambios en los planes de aprendizaje en persona y a distancia el jueves por la noche. La reunión tendrá lugar hoy jueves, 1 de octubre, a las 6 p.m. En esta reunión de emergencia, los funcionarios dicen que la Junta de Educación de Charlotte-Mecklenburg considerará modificaciones al plan de aprendizaje en persona y remoto para el año escolar 2020-2021. Las fuentes dicen que la propuesta y recomendación esperadas el jueves por la noche no acelerarán el cronograma aprobado previamente para el 2 de noviembre, ni será una votación para entrar en el plan A completo. Estamos muy bien informados. Regreso cámaras y micrófonos hasta el estudio de Hola News, edición especial. Pasen una extraordinaria tarde. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, mi querida Alejandra, directamente desde la sala de redacción de Hola News, edición especial. Antes de la pausa, le quiero recordar a usted que si ya es ciudadano de este país, asegúrese de que ya se haya registrado para, por supuesto, ejecutar su derecho al voto. Si ya lo hizo y conoce a algunos familiares o conoce a algunas personas que no lo han hecho todavía, impúlselos para que pues, puedan ejercer este derecho. Ya sabe usted que unidos contamos más. Por lo tanto, hay que registrarse para poder ejecutar el derecho al voto. Regresamos. Esto es Hola News, edición especial. Pueden pasar 8 minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse 2 minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. 2 minutos, 2 veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Hola News. 15 años siendo parte de tu historia. Gracias por dejarnos acompañarte día a día como tu periódico favorito y fuente de información. Gracias por tu confianza. Y ahora, sabemos que has evolucionado y queremos seguir siendo parte de ti. Por eso, nosotros también evolucionamos, honrando nuestra sólida herencia de informes de noticias, combinado con historias de éxito, estilos de vida, liderazgo y comunidad. Te presentamos el nuevo Hola News, ahora regional. Encuéntranos en el mismo lugar, en las Carolinas y el norte de Florida. Porque el cambio lo inspiras tú. Hola News, contando tus historias. Somos hispanos, somos guerreros y juntos podemos combatir al coronavirus. Cada uno tiene que hacer su parte. Cada uno tiene que aportar su granito de arena para crear la montaña que lo detenga. Mantén la distancia física, pero estemos más unidos que nunca. Ya sabemos que la higiene lo mata. Tus manos limpias lo detienen. Quédate en casa. Disfruta tu familia. Trabajaste mucho para tenerla. Hay que hacerlo por los más chiquitos, por nuestros padres, por los que más quieres, por los que no conoces y por los que menos tienen. Cuida de los demás. Preocúpate porque el otro esté bien y tendrás a todo el mundo cuidando de ti. Juntos, sí se puede. Hacemos de vuelta aquí en Hola News, edición especial. Gracias por continuar con nosotros. Y antes de avanzar con más información, quiero comentarles un poquito de esas instalaciones aquí en las Carolinas, de que cuando entramos sentimos inmediatamente nuestro propio estilo, nuestra propia identidad y cultura como hispanos que somos. Voy a hablar de un supermercado donde usted encuentra de todo en cuestiones de los productos latinos y más todavía. Nos contarán los secretos de cómo han llegado ellos al éxito. De esto nos habla nuestro compañero Juan Carlos Velilla. Y por supuesto que estamos hablando de Compare Food. Sí, compañeros, tengo un invitado muy especial para nuestro noticiero Hola News. Omar Jorge, el gerente general de Compare Food. Omar, qué alegría tenerlo, bienvenido. Gracias, Juan, un placer estar aquí con ustedes y con Estrella TV y con Northside News. Gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias a usted, Omar Jorge.
Y de verdad que cuando vengo a Compare Food y estoy ahora con usted, que es el gerente general, me siento feliz. Me siento identificado con mi cultura, con mi gente, con los productos de mi región, de otros países, que me parece extraordinario en determinado momento comprarlos, probarlos, disfrutar de ellos también. Eso es maravilloso. Esa es una cultura gastronómica muy linda y de productos que tiene Compare Foods para toda nuestra comunidad hispana. Traer esos productos de casa, hacernos nuestros clientes sentirse que llegaron a su hogar cuando entran a Compare Foods. Entonces, significa que estamos haciendo un buen trabajo si usted se siente de esa manera, y eso es siempre lo que nosotros queremos. Vamos a entrar en materia ya en lo referente a qué ha hecho Compare Foods, cómo ha vivido este tiempo de la pandemia con sus clientes, que son vitales, con su recurso humano, con sus proveedores y con el público en general, por todo esto del coronavirus. Creo que el coronavirus ha sido posiblemente el reto más fuerte que hemos tenido. Fue bastante dificultoso prepararnos, no lo estaban esperando, y cuando pasó tuvimos que adaptarnos rápido. Entonces, al final de marzo, principio de abril, comenzamos a implementar mascarillas para todos los empleados, un plan de desinfectación todas las noches en todas las tiendas, todos los carritos desinfectados, todas las canastas desinfectadas, los plásticos en la registradora, distanciamiento de 6 pies en la tienda. Tomamos muchas medidas rápidamente para proteger a nuestros empleados y a los clientes. ¿Qué tiene Compare Food a partir de, o en estos días, para todo el público en general? Porque siempre tienen algo nuevo para toda la gente, para todos sus clientes. Sí, bueno, ahora estamos celebrando el mes de la herencia hispana, y obviamente como un supermercado latino, como una gerencia latina, este es un mes de celebración para nosotros. Los clientes que ponen su información en la registradora están recibiendo descuentos en sus productos, están recibiendo cupones, están recibiendo certificados de compra. Entonces, estamos celebrando de esa manera a través de nuestras promociones. También estamos bastante activos en las redes sociales con recetas de diferentes países. La semana pasada hicimos unos de empanadas argentinas que fueron súper deliciosas, y si usan esa receta le va a quedar muy bien. Pero este mes completo es una celebración. Y también prepararnos para los meses que vienen, como viene el Día de Acción de Gracias en noviembre y obviamente Navidad y Año Nuevo en diciembre. Bueno, finalmente, hágale usted una invitación a toda la gente del noticiero Hola News. Gracias, Juan. Para nosotros, esta comunidad es nuestra familia. Y quiero dejarles saber que Compare Foods es su casa, este negocio es de ustedes, de la gente, y nuestro máximo querer es que ustedes se sientan como familia cada vez que vengan a nuestras tiendas. Entonces, estamos aquí para servirles, estamos a la orden y estamos a su servicio. Gracias. Muchas gracias a Omar Jorge, el gerente general de Compare Foods, y hemos estado muy encantados de tenerlo por parte, obviamente, de su organización, para Norsan Media y también para el noticiero Hola News. Así es, Compare Food, tan latino como tú. Saludos a Omar, que tiene mis respetos y mi admiración por la excelente labor que le brinda a la comunidad a través de Compare Food. Nosotros vamos a pasar una noticia internacional. En México, un total de 43 mujeres policías y 13 civiles lesionados fue el saldo que dejaron los enfrentamientos entre feministas y elementos de seguridad durante la marcha en favor de la legalización del aborto. De esto nos va a hablar nuestro compañero y amigo Alejandro Roldán desde la capital mexicana, que ya está con nosotros. Adelante, Alejandro. ¿Qué tal? Es un gusto saludarte, y la exigencia por un aborto legal y seguro en este país se torna cada vez más violento. Veamos. Decenas de mujeres marcharon en la Ciudad de México en el marco del Día de Acción Global por un aborto legal y seguro para exigir la despenalización del mismo en todo el país. La protesta dejó 56 personas lesionadas, 43 de ellas fueron mujeres policías que resultaron con golpes y quemaduras. ¡Viva! 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 ¡Viva!
Las manifestantes, que vestían de negro y con el rostro cubierto, se reunieron en las cercanías del centro de la capital con rumbo a la Plaza Central, pero su paso fue impedido por decenas de policías, ya que el Zócalo está ocupado por otros manifestantes. Las mujeres exigen que el aborto sea despenalizado en todo el país, ya que ahora solo está permitido hasta las 12 semanas de gestación en la Ciudad de México desde 2007 y en el sureño estado de Oaxaca desde 2019. Y se ha mantenido vigente y fortalecido este derecho de las mujeres. Incluso durante la pandemia han estado funcionando 9 clínicas y hospitales que atienden la salud sexual y reproductiva de las mujeres, incluyendo la interrupción legal del embarazo. Siempre he estado de acuerdo que no se debe penalizar el aborto y que se deben dar las condiciones para el derecho a decidir. La protesta también se llevó a cabo en varias ciudades de la República Mexicana, como Guadalajara, Chiapas, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, entre otras más, para exigir que el aborto sea legal y seguro. En Ciudad de México, Alejandro Roldán, Hola News, edición especial. Muchas gracias, Alejandro, por la información. Ahora nos vamos con la bella Suja, que ya está lista con la información del clima. Mi querida Suja, adelante. Sí, muchísimas gracias. Como siempre, es un placer enorme acompañarles a través de Hola News, edición especial, dándole la bienvenida al mes de octubre. Y de esta manera se estará comportando el clima mañana, viernes 2 de octubre. La ciudad de Charlotte contará con cielos mayormente despejados. Las máximas estarán en los 67 grados, las mínimas en los 47 grados. Los vientos estarán soplando del norte de 5 a 10 millas por hora. Y contaremos con un 55% de humedad. Por la noche, la ciudad reina contará con un cielo mayormente despejado. Y nos dirigimos hasta Charleston, Carolina del Sur, donde el viernes nos espera un cielo mayormente despejado, bastante soleado. Las máximas 77 grados, las mínimas 56 grados. Los vientos estarán soplando del norte al noroeste de 5 a 10 millas por hora y contaremos con 65% de humedad. Por la noche, la ciudad de Charleston contará con un cielo parcialmente cubierto. Seguimos disfrutando de temperaturas agradables en este otoño. Por mi parte, ese es el pronóstico del clima detallado y espero que usted siga disfrutando de Hola News, edición especial. Gracias, Bella Suja, por la información del clima. Nosotros pasamos una breve pausa comercial y regresamos aquí en Hola News, edición especial. Disfruta de la buena música. Música sin comerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Reggaetón. Yo y cama suena y suena. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM, tu música. En Legacy Staffing brindamos diversas fuentes de empleo a toda nuestra comunidad de Charlotte en Carolina del Norte y Carolina del Sur. Jardinería, embalaje, cargamentos, operadores de máquina, limpieza, mantenimiento y restauraciones son solo algunos de los muchos cargos que ofrecemos en nuestra agencia. Llámanos al 704-919-0346 para solicitar una cita. 704-919-0346 y luego visítanos en nuestra oficina para completar tu aplicación. Somos Legacy Staffing, soluciones laborales que funcionan. Supermercado el rey de los precios bajos. Tiene para ti lo mejor en abarrotes mexicanos, centroamericanos y sudamericanos. En nuestra carnicería encuentras los mejores cortes. Además, contamos con servicio de envíos de dinero, pagos de biles, recargas nacionales e internacionales. Estamos abiertos todos los días. Visítanos en el 6300 South Boulevard en Charlotte, 704-557-3980. Supermercado el rey de los precios bajos. Ya estamos de vuelta aquí en Hola News, edición especial. Gracias por continuar con nosotros. Y ha llegado el momento de la historia, detrás de la historia de los deportes, con el Capitán Gato. Mi querido Capitán, adelante. Ciertamente existe el problema de una pandemia que le ha impedido a los equipos jugar con estadios llenos. Los estadios están vacíos. Pero de acuerdo a una encuesta que se practicó con aficionados, digamos, de hueso colorado del NFL,
Lo que dijeron fue que el hecho de la falta de respeto que se ha observado cuando se entona el himno nacional o la bandera por ciertos jugadores, recordemos que es Colin Kaepernick junto con Reed los que empiezan esta costumbre, yo la voy a respetar. Este país tiene esa protección, esa libertad de expresión. Pero a mí me parece, si me pregunto a mí, es que la NFL, nosotros nos sentamos los domingos a ver un partido de fútbol, no para meternos con problemas políticos o sociales. Muchas gracias, mi querido capitán, por la historia detrás de la historia de los deportes. Y nosotros vamos a avanzar con más información aquí en Hola News Edición Especial. El sistema de bibliotecas públicas de Greenville, Carolina del Sur, está llevando a cabo una interesante exposición de arte como parte de la celebración del mes de la herencia hispana. Dicha exhibición muestra la obra de dos artistas latinos de gran reconocimiento. Nuestro compañero y amigo Andri Mora nos trae los detalles de este evento cultural. Mi querido Andri, adelante con la información. Gracias, ya estamos preparados para conversar con nuestra amiga Cindy Ferlich. Ella nos va a presentar información bien interesante. La tenemos vía Zoom con respecto a la celebración del mes de la herencia hispana en lo que es el sistema de bibliotecas en Greenville, Carolina del Sur. Gracias por recibirnos, Cindy, y por favor, danos detalles de esta actividad que ya se está llevando a cabo allí en la sede principal de este sistema de bibliotecas en la ciudad de Greenville. Bienvenida a Hola News Edición Especial. Pues gracias por la invitación. Aquí en este sistema de bibliotecas del condado de Greenville, cada año celebramos el mes de la hispanidad. Este año, como todo es más difícil, tuvimos que reducir la cantidad de actividades. Hay una exposición de arte virtual. Hay actividades para niños y para adultos. En la biblioteca central, la que es Hughes Main Library, aquí en Greenville, tenemos una exposición de arte de estos mismos artistas que tenemos en línea. También tenemos algo de su obra aquí mismo en lo que es la entrada de la biblioteca. Y pues ha traído algo de curiosidad y mucha expectación, y la gente pasa a ver la obra de Aldo Muzzarelli y de Jorge Rojas. Aldo es de Venezuela, Jorge es de Colombia. La página es greenvillelibrary.org, y ahí mismo, en cuanto salga la hoja, sale la página, se nota donde hay que picar para el mes de la hispanidad. Queremos agradecerte, Cindy. Cindy Ferlich, ella es programadora y coordinadora de los servicios comunitarios de lo que es la red de bibliotecas públicas de Greenville. Ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. Puedo dar las gracias a Palmetto Luna Artes, claro, y South Carolina Commission for Minority Affairs. Ellos son los patrocinadores de la exposición. Gracias a ti, sí, por atendernos hoy, Cindy. Estaremos próximamente, de seguro, nuevamente contactándote. Con esto regresamos al estudio central en Charlotte, desde Columbia, Carolina del Sur, reportó Andri Mora para Hola News, edición especial. Gracias, Andri. Un saludo a toda la gente de Greenville, Carolina del Sur, que también están en sintonía de Hola News, edición especial. De esta manera, nosotros nos despedimos. Muchas gracias una vez más por ser parte de Hola News. Tenemos una cita muy importante mañana, y en nombre de todo el equipo que conforma Norsan Media, muy agradecido y muy agradecido.